Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es José Guamaní y vamos a seguir con las ponencias. Hoy nos toca hablar acerca de las oportunidades comerciales que tenemos en el sudeste asiático. A continuación va a hablar el consejero económico comercial en Yakarta, el señor Juan Carlos Valdivia. Se está conectando vía internet, así que en breve inicia. Bueno, muy buenos días con todos. Aquí son las 4:40 de la mañana. Estamos en este seminario para poder ayudarlos a tomar una decisión sobre las oportunidades en el sudeste asiático. Lamentablemente no tengo retorno, así que no sé si me están viendo, si me están escuchando y si todo está saliendo bien, pero avanzaremos como estaba programado. Para un poco situarnos geográficamente, como ustedes ya saben, todo esto es el continente asiático, corresponde a 48 países, de los cuales 45 tienen solamente frontera, digamos, territorios en Asia, y los otros tienen territorios en dos continentes. El sudeste asiático corresponde. Este es una vista de cómo está concentrada la población en el continente asiático. Como ven, tenemos básicamente una concentración alta en Japón, algo se ve más en China, a pesar de que la población es mucho mayor. Esta parte de acá de India es bastante concentrada en población. Y lo que nos corresponde ver que es el sudeste asiático es esta parte de acá. Ustedes verán que tenemos mucha población acá. Esto corresponde a Filipinas, esto corresponde a Indonesia. Esta parte es Malasia y esta parte de acá es lo que viene a ser Tailandia. Y acá tenemos a Vietnam y los países más pequeños que son Laos y Myanmar, que son parte del ASEAN. El sudeste asiático está comprendido, lo ven acá, básicamente son Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia. No, Timor-Leste, Filipinas a este lado. Esa es la parte geográficamente que nos interesa. En población tenemos 638 millones. Como ven, es el doble de los Estados Unidos. Es el 86% de lo que corresponde a Europa y es similar a toda Latinoamérica. El 60% de esta población son menores de 35 años y ahí tienen un listado de los países más grandes y los países a los que deberíamos mirar por tamaño, por mercado, por ingresos, ¿no? Tenemos a un Singapur que es pequeño pero de ingresos muy altos, Malasia que es de ingresos medios, que es más o menos del tamaño del Perú, Tailandia que es un país de unos 70 millones que vendría a corresponder a un Colombia, un Vietnam y Filipinas que están muy cercanos a los 100 y en Indonesia que está sobre los 200 millones de habitantes. Este cuadro es interesante porque presenta la población y cómo ésta está distribuida en términos de ingresos. Si ustedes ven ahí, Indonesia es un país, como les mencioné, bastante grande, tiene tres ciudades importantes que están encima de los, digamos, cercanos a los 4 millones. Y tiene una población que está distribuida en el sector, digamos, B alto y A del 27%. Singapur, que es el país más pequeño en términos de población, pero es el que mayores ingresos tiene. Tiene un PBI nominal de 53 mil dólares, pero un PBI de poder de compra de casi 90 mil. Que este es el importante porque este es el que mide la capacidad de compra que tiene su población. Tenemos un Malasia que también tiene una ciudad importante como Kuala Lumpur, ¿no? Que tiene aproximadamente 10 millones de habitantes, que tiene un 44% de su clase alta. Tailandia con Bangkok, que tiene
casi 9 millones de habitantes. Tenemos un Vietnam con un Hanoi que está en 8. Tenemos Filipinas con un Manila que también está en 10, acá en una roja puntuación. Entonces tenemos en todos estos países, que es los que deberíamos estar mirando, tenemos ciudades tan grandes como Lima, ¿no? Que son donde se concentra, digamos, el mayor mercado para nuestros productos. Estas son economías emergentes que han crecido un 5%, por encima del 5% en los últimos años, y van a crecer a ese nivel. En el 2016, Indonesia fue la economía del área que creció un 6.3%, Tailandia 4.7%, Malasia 5.1%, Vietnam 5.2%, Filipinas 6%, Camboya 6.6%, Laos y Myanmar, que son los más pequeñitos, están en 2.65%. Todavía las prácticas de pago en efectivo, el recojo individual de los productos, el regateo. Hay más de 1 millón de bloggers en Indonesia. Indonesia es el tercer país usuario en Facebook. Es la población joven la que básicamente se comunica mucho por estos medios, y por eso una publicidad o una difusión por ahí también es importante. Estos son los productos que importan del mundo, ¿no? Ya hemos listado a los que nos interesan más, como son la uva mesa, los blueberries, la palta, la cebolla, el ajo, la quinoa, las chías y la maca. En algunos aún no hay presencia porque, como los volúmenes son pequeños, no hay estadística separada de eso. Pero sin embargo, esta presencia sigue creciendo. Estos son los lugares que hay que conquistar. Si ven las fotografías que les adjunto de las ciudades que tenemos, son básicamente metrópolis modernas, ¿no? Que tienen edificios, que tienen centros comerciales, que tienen una población muy, muy dirigida y con seguidora de las tendencias mundiales. En el listado de importaciones van a haber productos tradicionales como productos no tradicionales. Tenemos fosfatos y calcios naturales, uvas frescas, harina de pescado, cacao. Sin olvidar tabaco, acá se fuma mucho, ¿no? También hay parte de textiles que recién estamos entrando. Tailandia igual, si ven Bangkok, es igual una metrópoli, se pueden ver las autopistas. Una ciudad que está creciendo mucho, ¿no? Ahí tenemos uvas frescas, calamares, todo lo que es refrigerados de productos del mar. Textiles también hay algo. Arándanos, quinoa ha crecido mucho en Tailandia. Tenemos Singapur, ¿no? Como ven, es un gran consumidor de oro, como todos los centros financieros en el mundo. Pero ahí tenemos uvas frescas, arándanos, aletas de tiburón, frutas, calzados, entrado de forma interesante. Quinoa también está aumentando. Tenemos un Vietnam, ahí tiene una vista de Hanoi, también es otra metrópoli importante, ¿no? Acá tenemos una presencia importante en lo que es uvas frescas y langostinos. Este es Kuala Lumpur. Hace pocos días estuvimos en Kuala Lumpur haciendo una misión con las empresas que han venido a la feria de Singapur, a la Food and Hotel Asia, que está llevándose a cabo en Singapur desde el día 24 y termina el día viernes 27. No, Singapur es, Kuala Lumpur es una ciudad que ha crecido en los últimos 30 años. Tenemos algunas fotografías de 1960 donde básicamente era una villa y hoy día tiene una ciudad muy moderna, ¿no? Filipinas, digamos, Filipinas es el país que más culturalmente está más cercano a nosotros. Fue colonia española también durante 300 años. Incluso el idioma popular que se habla en Filipinas, que es el tagalo, tiene gran parte, tiene un 30% de palabras en español, y es un mercado interesante en cuanto a textiles. Tenemos maderas, ¿no? materiales
tintorios como los colorantes de achiote, y también es un gran consumidor de productos del mar. Ya José les va a dar los datos específicos. Lo que yo les quiero hacer énfasis en esta oportunidad es que esta es una parte del mundo que le hemos mirado poco, porque siempre lo tenemos en la imaginación y en la percepción que tenemos sobre el sudeste asiático, es que es un lugar muy pobre y por lo tanto un mercado que no sería atractivo para los productos. Tiene parte de verdad y parte que no es tan cierta, ¿no? Es cierto, hay países que tienen mucha pobreza, países que todavía están, igual que en América Latina, en vías de desarrollo, pero dentro de esos países hay partes de su población que están creciendo mucho en los últimos años, ¿no? Y esta población, como cualquier otra población de consumidores, lo que busca es nuevos productos. Son gente que está buscando, primero, como todos, satisfacer las necesidades básicas, y de ahí tiene una clara necesidad de un consumo diferente, ¿no? Es la región que más crecerá en los próximos años. Los productos frescos tienen un mercado muy importante y este está creciendo. Los productos saludables como los superfoods son una tendencia, igual que en el resto del mundo. Lo que se necesita es mayor difusión. Los productos de pesca tienen bastante demanda. Todos son países con tradición del consumo de pescados y mariscos. No se puede competir en este mercado. Es un mercado que está creciendo en cuanto a productos de mayor calidad. Como les decía, una vez que digamos, se cumple o se cubre la etapa de las necesidades básicas, todo consumidor aspira a poder consumir cosas de mayor calidad, no de mayor durabilidad, que le den una satisfacción diferente. Por eso es que hay un mercado de consumidores aspiracionales muy importante. Yo quisiera que se queden con algunas cifras, ¿no? Son más de 600 millones de personas. De estos 600, por lo menos hay un 100 millones de personas que están en capacidad de consumir productos de mayor calidad, y tenemos que tener la mirada en estos países, pero no en todo el país, porque obviamente nuestro mercado no va a ser todo, en muchos sitios donde no vamos a poder llegar, pero sí en estas ciudades importantes que les he mencionado, porque ahí se concentra la mayor cantidad de consumidores que estarían dispuestos, que ya están dispuestos a consumir lo que nosotros les podemos ofrecer. El día, como les dije, 24, se ha empezado la feria en Singapur. Hay cuatro empresas con nosotros. Los dos primeros días han sido súper espectaculares en cuanto a visitas a nuestro stand. No solo hay clientes de la región, también se ha podido conseguir clientes o futuros prospectos o clientes en países como los Estados Unidos, que tienen un boot enorme y tienen gente que está vendiendo quinoa peruana envasada en los Estados Unidos. Se ha conseguido gente, por ejemplo, de Taiwán, que está haciendo productos derivados de superfoods, lo mismo que productores italianos. Así que no solo hay mercado, digamos, en los que la región, sino que viene gente desde fuera que también está interesada en los productos que estamos ofreciendo. Eso sería desde mi lado. Como les repito, que estamos de madrugada, más tarde tenemos que estar nuevamente en la feria, y cualquier cosa estamos a su disposición. Gracias.